Bueno, ya vimos el final de Sola, de Zui, de Jay, ahora falta el del Ryan. Era tan obvio. En mi interior siempre lo supe. Necesitaba que el silencio me rodeara para oír lo que sentía. Me llevó un tiempo darme cuenta de cuánto amo a Ryan. Estuve sola y triste tanto tiempo que olvidé lo que era sentir amor por alguien. Viajamos tan lejos como pudimos. Aprendí a amar de nuevo. A depositar mi confianza en alguien, a dejar de luchar y de huir. Es decir, tuve que aprender a vivir. Ryan y yo no volvimos a hablar de eso. Como si nada hubiera ocurrido. Como si el otro lado no existiera. Como si no pudiera regresar a nuestras vidas. Tengo visiones por la noche. Son aterradoras. Me repito que son solo pesadillas, pero sé que no es verdad. Una vez que la caja de Pandora se abre,
No se puede volver a salir. No. No son pesadillas. Y se acabó. Supongo que a todos nos pasa lo mismo en nuestras vidas. Llega un punto en que podemos tomar múltiples caminos y dependiendo lo que decidamos es el futuro que tendremos. Lástima que como no es como los videojuegos, de poder tomar una decisión y ver qué este es el final más patético que he visto de todos. ¡Ah! Pero pues te atiendes a tus decisiones y ya después no puedes cambiar. Eliges un camino y ya. Por ahí se conduce tu vida y ya no he vuelto atrás. Y no sabes qué tanto hubiera cambiado si hubieras decidido tomar otro. A lo mejor en un universo paralelo hay otra versión de ti que no es tan patética o es más patética que tú, no sé. O vive tal vez como si fuera tú, que lo vieras y ¡ah! Hay una película que se llama La Otra Tierra. Deberían verla donde es. Deberían verla. Another Earth. Está buena. Veamos, ahora quiero elegir el más allá. A ver qué pasa.